Nacional, integrantes de la plana docente de la institución educativa Manco Inca, liderado por el director, profesor Julio Rivera Ricalde. Correspondiente como motivo de los 45 años de vida institucional del Colegio Manco Inca de Pujura, Vilcabamba, debiendo hacer memoria de que esta institución educativa ha sido bajo la gestión del otrora alcalde, señor Erasmo Saldívar, por cuyo cuerpo directivo han pasado muchísimas personalidades. Dentro de la ceremonia central que se va a llevar a cabo en la institución educativa, estaremos dando a conocer y a muchos profesores que han dejado su granito de arena en aras de mejorar la educación en esta parte de nuestra provincia de la Convención. Vamos a ceder a la banda de músicos de nuestra institución para la marcha de banderas. Thank you.
¡Viva el Perú! ¡Viva! Vamos a ceder el micrófono a la estudiante Nicole Sfoco Paulo en las palabras alusivas a los 45 años de vida institucional. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Ante todo, muy buenos días, distinguidas y respetadas autoridades. Señor director, magíster Julio Olivera Ricalde, plana de docentes, padres de familia, compañeros en general. En esta hermosa mañana muy placentera, es para mi persona un grato honor poder dar unas palabras por los 45 años de creación institucional del glorioso Colegio Manco Inca, para lo cual mi persona iniciará con una reseña histórica. La institución educativa número 5322 Manco Inca de Pujura es el primer centro secundario del distrito de Vilcabamba, que llegó a funcionar el año 1973, siendo como colegio anexo del Instituto Agropecuario número 67 de Quillabamba, siendo su primer director el profesor Eulogio Umpire. Un año después, gracias a las gestiones de dicho alcalde en ese momento, el señor Erasmo Saldívar, y el presidente del Frente de Defensa del distrito de Vilcabamba, el señor Celestino Saldívar Quintanilla, quienes gestionaron a la Dirección de Educación del Cusco para poder dar inicio a un primer colegio institucional del distrito de Vilcabamba, siendo así que un 23 de septiembre de 1974 se dio como primera institución educativa con nivel secundario, conocida como hoy como el glorioso Colegio Manco Inca. En sus aulas ya salieron 41 promociones. Es una institución disciplinada por sus grandes hazañas, por sus logros, por su emblemático nombre. Es conocida en la actualidad como el glorioso Colegio Manco Inca. Esta institución no se hace ajena a distintos campos, como la Feria de Ciencia y Tecnología, FENCIT, siendo los primeros lugares en nivel distrital, provincial, tanto como en lo deportivo. Somos una institución líder, disciplinada, innata, en nivel distrital, primeros lugares, subcampeones en la provincial, haciendo quedar en alto el nombre de la institución educativa, resaltando a nivel regional en lo que es ajedrez. De la misma forma, la institución educativa en lo intelectual siempre sale destacando. Es para mí, señoras autoridades, profesores, compañeros, padres de familia, un honor poder dar a conocer este preciso día que un alumno de dicha promoción nos representará en las Olimpiadas de Matemática ONEM 2019 en la etapa regional, para el cual les voy a pedir un fuerte voto de aplausos para el alumno José Eduardo Santa Cruz Miranda. De la institución educativa hacen que el glorioso Colegio Manco Inca resalte no solo a nivel distrital, sino a niveles mucho más, como es la provincia de la Convención y hasta niveles regionales. De dicha forma, tampoco la institución educativa se hace ajeno a lo que es la interculturalidad. La institución educativa está brindada de dichosos alumnos que están llenos de talentos, diversas formas. Por eso mismo, este preciso año, la institución educativa nos representará en los Juegos Florales en la etapa regional. También voy a pedir un fuerte voto de aplausos para el grupo de alumnos que nos van a representar. Estos son unos de los muchos logros de la institución educativa Manco Inca. Es por eso que el Colegio Manco Inca se ha ganado el título de ser una de las mejores instituciones a nivel distrital y, por qué no decirlo, a nivel provincial y hasta a nivel regional, y qué orgullo sería a nivel nacional. La institución educativa es alma mater de muchos vilcabambinos. Es conocido por destacar con alumnos que hoy en día aportan en la sociedad, alumnos que nos lideran. Ejemplo claro, tenemos acá a nuestro alcalde edil, el ingeniero Justo Condade. Un fuerte voto de aplausos, por favor.
nuestra autoridad exmanqueño. Así como él, hay distintos profesionales, ámbitos universitarios, ámbitos institucionales, no solo eso. La institución educativa también tiene muy buenas personas en lo que son el ámbito de agricultores, comerciantes, cualquier ámbito laboral. Somos una institución líder, disciplinada, auténtica. Por eso, señores alumnos, les llamo una reflexión. Nosotros somos la carta de presentación de la institución educativa. Nosotros somos el futuro manqueño. Nosotros somos el futuro vilcabambino. ¡Qué orgullo para la plana de docentes sería que de acá a unos años unos manqueños regresemos al distrito a liderar, a tener, a sacar al distrito adelante, a seguir desempeñándonos en más! Eso es lo que busca. Agradecer a los docentes que día en día están con nosotros, nos llenan de sabiduría, de conocimientos, están para nosotros, nos apoyan. Un fuerte voto de aplauso para los docentes manqueños. De dicha forma, agradecer a la comunidad manqueña, los padres de familia que están ahí con nosotros, nos apoyan. Esta fecha es muy importante para nosotros. La institución educativa cumple sus 45 años de creación institucional. El glorioso Colegio Manco Inca, que resaltó siempre, lo hizo, lo hace y lo va a hacer a futuros. Y qué mejor que los alumnos, nosotros, la generación actual, lo haga. Ya finalizando, simplemente decirle que un manqueño no está solamente hecho por sus intelectos, sino un manqueño es aquel que tiene respeto, valores, normas. Y esos somos los manqueños, los que tenemos todo, los que damos todo y demostramos a la sociedad cómo somos. Y lo vamos a seguir haciendo. Somos el mejor colegio a nivel distrital. Lo vamos a seguir siendo hoy, mañana y siempre. Agradecerles una vez más por estar en esta fecha tan memorable para nosotros. Los 45 años de creación institucional del Colegio Manco Inca. Muy prósperos a los 50 años, las bodas de oro del colegio. Muchísimas gracias. De esta manera hemos tenido el breve discurso, siempre alusivo a los 45 años de vida institucional del Colegio Manco Inca de Pujira, Vilcabamba. Desde ya agradecemos profundamente la visita también de la institución educativa Mauta de Lujma, al señor director, a la plana de docentes y a todos ustedes, a nuestras autoridades y a la comunidad en general. Gracias.
aquí en el distrito. Primario, el colegio Manco Inca de Quintana, el curso parcial, esto se acerca en nuestras actividades.
Cuba. Primero los consejeros del Partido Julio, el alcalde, el coordinador de la profesora Ariadne Salcedo, el coordinador del Partido del profesor Julián, el coordinador del Partido Julio, el coordinador del Partido Julio, el coordinador del Partido Julio, el coordinador del Partido Julio. Gracias.
mucha reflexión, porque todavía hay muchas cosas que desarrollar. Pedimos a la comunidad, a las organizaciones internacionales, que el mundo ha despiertado, se está manteniendo con mucho aniversario del colegio y también su ex institución a través de las redes sociales y por supuesto para las cámaras del municipio. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Y Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentísimos de poder participar en esta actividad, recordando los 45 años de creación política, creación institucional de lo que es el Colegio Institución Educativa 5322 de Manco Inca. Bueno, es un colegio muy, muy antiguo que tiene muchísima trascendencia en el distrito de Vilcabamba. Usted también pasó por sus aulas, señor alcalde. Así es mi colegio y yo me siento muy contentísimo de ser manqueño. Bueno, estaremos participando hoy día y siempre también recordando a los ex docentes, ex alumnos que pasaron por las aulas. Y dentro de ello nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a una institución educativa muy importante de nuestro distrito. Muchísimas gracias a todos los estudiantes, a todos los padres, familia, a todos los maestros que hicieron posible esa oportunidad que hoy día le hacemos llegar ese mensaje a todos nuestros hermanos. A sus ex compañeros sobre todo, señor alcalde. A los ex compañeros, a los ex docentes, a los ex estudiantes que han pasado por las aulas, por los claustros de esta institución educativa, que sea un día muy reconocido, que sea un día muy, muy, muy contentísimo, que pasen en todos los ámbitos, así que estén en la capital del distrito, en la capital de la provincia, en la capital de nuestro país, en todos los sitios, ciudades que estén a través de redes sociales. Bueno, le hacemos llegar ese enorme abrazo, ese enorme felicitaciones a todos los que son manqueños y nos sentimos muy orgullosos en este día tan especial. Muchas gracias a todos. Gracias, ustedes. Señor alcalde. Muy amable, gracias. Muy amable.